Resident Evil. ¡Ey, buenas! ¡Ey, buenas! Estamos aquí en el capítulo 7 del primer Resident Evil. No, capítulo 8 del primer Resident Evil. El capítulo 7 es el que acabo de jugar ahora mismo. Y bueno, pues sigo aquí justo donde he hecho la pausa para despedirme. Os saludo otra vez en otro capítulo. Bueno, para mí todo seguido, para vosotros en otro capítulo. Y bueno, pues como ya he estado diciendo, hemos cogido dos máscaras. He colocado ya una máscara, se ha movido el ataúd que no me ha hecho ninguna gracia. Cogimos dos máscaras, una ya está colocada, la otra no está colocada aún. Cogimos una cosa que se llama blasón del viento, que estaba en la habitación donde nos encontramos con Barry, que habían insectos, bueno, cuadros de insectos y tal. Había un interruptor que pulsaba, se abría, cogías el blasón. Luego hemos abierto... ¡Ah! Ya hemos desechado la llave de la armadura. La llave de la mansión, que con todo el lío que me hicieron como una especie de emboscada a los zombies en esa parte, pues con todos los nervios, la prisa, la tensión y tal, ni me di cuenta de que me daba la opción de desecharla, pero es que ni le di importancia en ese momento. Así que ya no tenemos ni la llave de la espada ni la llave de la mansión, porque ya hemos abierto todas las puertas con esas llaves. También fuimos a la sala, bueno, sí, una de las máscaras la cogimos en la sala de las armaduras. La otra la hemos cogido en una especie de... donde habían unos cuadros, una sala de cuadros, y teníamos que pulsar unos interruptores y cogíamos la máscara que he colocado ahora mismo. Y bueno, también fuimos a una parte donde había un patio y había un zombie que corría muy rápido y cogimos el lanzagranadas. Y bueno, pues eso es lo que hemos hecho, lo que hicimos, lo que he hecho yo ahora mismo en el capítulo anterior, capítulo 7, y ahora estamos en el 8. Vale, subimos arriba bien, que el ruido de la maquinaria me estaba poniendo ya un poquito de los nervios. Y lo bueno es que ahora tenemos la puerta esta está ahora abierta y podemos entrar por ahí y por si queremos ir a la otra zona y no queremos ir por abajo. Por si queremos ir exactamente por... no por donde estoy, sino... en vez de ir por donde nos salieron los perros la primera vez. Pues por si queremos ir por aquí y no encontrarnos los cuatro zombies que hay ahí. Lo que pasa que al patio ese sí que tendré que salir porque está rojo. De hecho es que estoy pensando en ir ahora al... Y el sonido de los lobos me pone los... Uy, me pone los pelos de punta. Estaba pensando en ir ahora al patio. Lo que pasa es que como ya he jugado 40 minutos, he conseguido bastantes cosas y no he guardado... No me apetece mucho ir ahí por eso... No, patio no voy a ir ahora al otro patio. Y si fuera... Cuando salga a los patios me tengo que llevar a la escopeta. Porque o te salen perros o te salen zombies que corren. Los patios no son buenos. Los sitios de exterior. Vale, y ahora estamos en el vestíbulo. Y a ver, la zona de arriba más o menos la tengo toda investigada. Bueno, me falta una puerta que sí que está abierta. Que la veis, si la veis está en gris. Que era donde en la zona donde estaba Richard. Lo que pasa es que por ahí había un zombie en ese pasillito que creo que lo tendré que matar si voy por ahí. Sí. Porque... Sí, creo que sí. Porque ese pasillo es muy estrecho. Y luego creo que ya lo tengo casi todo investigado, casi todo abierto. Me falta alguna puerta, pero porque yo creo que son... Estoy en la segunda planta, ¿no? Vale, esas son llave de casco. Vale, estaba mirando la puerta esa roja que había por... Bueno, una de las puertas rojas que hay, pero las dos puertas que hay en la parte de aquí son con llave de casco. Así es que... No sé... Estoy por hacer un recorrido simple para buscar... Ah, son las pisadas de Jill que resonan un montón. Es que en verdad a lo mejor debería guardar y... Porque llevo bastantes cosas... Igual debería guardar. ¡No! Se me queda atascada. Vale. Y igual debería guardar. Lo que quiero hacer ahora es intentar recorrer todo por si me he dejado alguna planta. Porque sé que hay momentos que me he dejado plantas. ¡Ay! Tengo que encontrar la partitura. Tengo que encontrar la partitura. De la sala del piano. Igual podría haber cogido el blasón de tigre, el blasón de viento, perdón, para ver si iba con el ojo del tigre. Pues lo de luz amarilla, como es dorado y tal.
Y no sé si ir por la sala de los espejos, aunque no me gusta nada. No, la sala de los espejos está por arriba. No sé si ir por la sala de los espejos porque creo que por ahí habían plantas. Pero ya os digo, es que, no sé, yo creo que voy a guardar. Es que no quiero guardar, no quiero utilizar las cintas tan a lo loco, pero es que creo que he hecho muchas cosas como para no guardar. En la parte esta que me queda. Vamos a... No hace falta, me dijisteis que... La luz de la luna ilumina el candelabro tétrica. Es que me dijisteis que los candelabros... aquí. Que los candelabros se podían encender y como me sale esta zona marcada en rojo... Pero no me deja encenderlo. No me deja. Es que por allí estaba lo de la planta. No, por aquí vuelvo, che. Por ahí estaba lo de la planta. Lo de la planta me da muy mal rollo. No, no quiero ir ahora mismo a la planta. Y lo que voy a hacer es entrar aquí. Voy a coger la escopeta estropeada, creo. Porque aunque esté estropeada y no vaya, que ya no hay nada más, pues no sé, me la llevo, ¿no? Coger escopeta... Sí, la dejo en el baúl. A lo mejor sirve de algo o tiene alguna munición o algo. Está estropeada, no dispara, pero puede que sirva para algo. Tiene que servir para algo, entonces. Si te la dejan ahí, mejor cogerla. Y como tenemos el baúl ahí al lado... Vale, bien. No, no sirve para nada ahora mismo, pero servirá más adelante o eso creo, porque pone eso de que puede que sirva para algo. A lo mejor no. Vale, ahora tenemos que hacerle el lío a nuestro amigo. ¡Corre, corre, corre, corre! Bien, 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 bien. Esto ya lo tenemos casi dominado. Digo casi porque no quiero decir completamente por si acaso. O sea, cosa que digo, que diga, lo tenemos dominado y... Vale, vamos a dejar esto. Y yo creo que sí que voy a guardar, ¿sabéis? Porque me habéis dicho que intente no guardar mucho en el sentido de que... No es que me digáis que no guarde, pero... Para intentar no gastar mucho las cintas. Pero es que creo que hemos hecho cosas importantes y... Creo que hemos hecho cosas importantes para no guardar ahora mismo. Y a ver qué zonas voy a ir a mirar para ver si me llevo el mechero y eso. Es que creo que estoy por ir por la sala de los espejos. Ay, también quería ir a mirar lo del patio. Pero si voy a mirar el patio, me llevo la escopeta, como ya he dicho. Bueno, pues creo que lo que voy a hacer es ir a mirar la sala de los espejos. Entonces lo que voy a hacer es dejar esto aquí y dejar esto aquí también. Y me voy a llevar la escopeta, me la voy a llevar cargada, pero no me voy a llevar la munición de la escopeta. Voy a ponerla así por si aún se puede cargar más. No, aquí. No, vale, ya está completamente cargada. Vale, 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 vale. Vale, pues dejo la munición. No sé si yo sí me voy a arrepentir de esto, espero que no. Pero no arrepentirme y... Bueno, no, si lo voy a guardar, entonces no pasa nada. Me queda la cinta, madre mía, si es que... Ah, se me olvidan las cosas. Vale, vamos a coger la de 7. Sí, voy a guardar, es que... Prefiero guardar, porque he hecho muchos avances en el capítulo anterior. Como para no guardarlo. ¿Quieres utilizar? Sí. No pensaba guardarlo, pero... Ay, es que... Prefiero guardarlo, porque como me toque hacer otra vez todo... No, así mejor. Ahora dejamos la cinta y ya, si morimos, mejor no morir, pero si morimos pues tampoco pasa nada. Y nos quedan 6, 7, 8, 9, 10, 12 guardados, o sea que no está, yo creo que no está mal. No sé cuánto quedará de juego, me imagino que quedará bastante, pero 12 guardados son bastante. Y a lo mejor nos encontramos alguna cinta más, que aún quedan bastantes habitaciones que están cerradas, que no hemos podido abrir. Vale, pues vamos a ir a la zona de los espejos, así que vamos por arriba. ¿Dónde está el zombie de arriba? ¿Está por aquí? Míralo, ahí está.
Se oye mucho. Porque vas por en medio. Qué asco, tío. Espérate, ¿y por ahí? Vale, es que por la puerta esa salimos a la zona de los espejos, creo. Porque iba a volver. Sí, creo que sí. Creo que es esta, ¿no? Sí, salimos directamente a las... a la zona de los espejos. Igual me tendría que haber traído el mechero por si disparo. ¡Coño! ¡Me cago en la leche! ¡Menos mal que he guardado! ¡Menos mal que he guardado! ¡Me cago en la leche! ¡Puerta, puerta, puerta! ¿Qué ha pasado? ¿Me voy a apuntar? No salir por esa puerta. Esperar un momento. No. Porque te hacen ahí un... un sándwich. Uno por delante y otro por detrás. No, 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 no. Pero... oh, iba... tenía como garras. E iba corriendo. Como no quiero gastar ninguna planta y... no quiero gastar ninguna planta y... y no ha pasado nada. Vamos a cargar desde el último punto. Y creo que de la sala de los espejos de momento me voy a olvidar. ¿Pero qué era eso? O sea, ¿eso no era un zombie normal? Como los que nos salían hasta ahora. Ese iba... iba corriendo, pero... ¿pone Kasser? Pone Kasser en el libro, creo. Iba corriendo de una manera y ya os digo que parecía como si tuviera garras. Si es que corría más que el del patio, que el zombie atleta. No sé. No sé. Entonces no sé. Estoy por ir a la zona de los patios. Ya que la zona de los espejos la dejamos ahí un poquito aparcada. Pues estoy por ir a la zona del... no, la zona de espejos no. Me quedan dos patios, como os he dicho. Lo que pasa es que el patio de arriba es que yo no he visto nada. A lo mejor solo me queda que tengo que matar a ese zombie, a lo mejor. No lo sé. Al zombie que corría. Así que creo que voy a ir a la... sí, voy a ir al patio de abajo. Otra vez, hacerle el lío aquí al amigo. ¿Por dónde está ahora? Se oye tan... o sea, los sonidos son tan buenos que es que parece que te esté... cuando dice el... ah, ese parece que... bueno, yo lo he hecho un poco mal. Ese sonido parece que esté en la oreja aquí por aquí detrás. Que esté aquí en la habitación conmigo y me esté por aquí susurrando. Eso. Vale, venga, baja. Baja, campeón. ¡Ay, ay, ay, ay! Creía que me daba... vale, vamos para allá. No, esa zona nunca más, Vale, aquí hay un patio también. Ah, pero ese patio nos sale examinado. Lo único que nos falta es abrir la puerta roja. Claro, ese patio era donde estaban los perros con el perro con el collar. Lo que pasa es que había muchos perros y creo que a ese patio no voy a ir. Falta la puerta esa roja que pone que se abre por dentro, pero... en fin. Y ahora el zombie creo que está por aquí cerca. Sí, y tan cerca. Vale. Pues creo que voy a ir al patio de abajo. ¿Y sabéis también dónde puedo ir? Puedo ir a... puedo ir a la zona donde estaba Richard. Que esa zona es lo que os he dicho que también me faltaba un poquito investigarla. Que había una puerta. Vale, ¿que se baja por aquí? No, no se baja por aquí. Es por el otro lado. Y este es el patio, que aún sale rojo, pero es que no sé, es que yo no he visto nada. Vale, pues vamos por aquí. Ahora este capítulo es un poquito de investigación y todo eso. Bueno, en verdad todos los capítulos son de investigación.
pero me refiero en plan que el primer capítulo, o sea, el capítulo anterior, el capítulo 7, cuando lo he jugado, sí que tenía más o menos claro ir a la sala de las armaduras y todo eso. Y ahora no tengo nada claro, ahora me estoy moviendo un poco al tuntún, lo que me falta, lo que veo que me falta. Porque lo que quería hacer ya lo he hecho todo en el capítulo anterior. No, eso no. No, Jill, así. Contra la pared, no, Jill. Y ahora ahí están los zombies, pero bueno, yo me voy a meter al patio corriendo, que es la primera puerta. Esta de aquí, antes de que vengan toda la manada. Se va complicando la cosa, ¿eh? Porque al principio no había a lo mejor tantos zombies. Pero, ah, vale, ya me acuerdo de este patio, que estaban los perros como por fuera. Uy, espérate a ver si saltan. Creo que había uno detrás. ¡Ay! Mierda. Mierda aquí, el coño. Me cago en la leche. Vale, Jill, muere. Muere, Jill. Coge la planta. Me cago en la leche. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Igual me tenía que haber puesto la escopeta. Joder, pero hay que ir ahí porque hay un montón de plantas. Y sí, y me voy a poner la escopeta. Y sí. Y hay que ir porque hay un montón de plantas y ahí había como un saco. Sí, vamos a cargar la última partida. ¿Veis? Es que cuando salía ese patio, estaban los perros. Estaban los perros y... Pero estaban por fuera. Pero veis, ya sabía yo. Es que cuando salí lo dije, no me fío mucho. Seguro que saltan y entran. Pues mira, sí. Vale, ¿no había una forma de llegar antes por aquí abajo? No, no, no. Hay que subir, hay que hacer todo el proceso otra vez. Subir arriba, sí. Pero hay que ir al patio porque hay muchas plantas y de hecho... No, no. Voy a descargar cosas porque habían una. Dos verdes, dos o tres verdes, una o dos rojas. Había muchas plantas, así que, y como no quiero volver ahí, vale, la cinta, vale, casi me llevo la cinta, menos mal que he entrado. Y me voy a llevar la escopeta y lo que voy a dejar es la munición. Voy a llevar así, espero tener suficiente. Sí, porque habían bastantes plantas. Que no me acuerdo si eran 5, 6, 4, pero eran bastantes. Vale, amigo. Vale, ya está por ahí. Es que los perros se me hace difícil dispararles porque... Se me hace difícil dispararles porque... Baja, no, no bajes por un lado. Corre, corre, Jill. Se me hace difícil dispararles porque a los zombies disparo de frente. A los perros hay que bajar el arma. ¿Es cosa mía? ¿O me parece que los zombies cada vez se mueven un poco más rápido? No digo que vaya corriendo, porque este no va corriendo. Pero sí que me da la sensación de que anda más rápido que al principio, que las primeras veces que pasaba por ahí. No sé si será impresión mía o es que va... Cada vez que vamos avanzando un poquito más, el juego también va diciendo, sí, espérate, que no va a ser tan fácil, que no está siendo fácil, ¿vale? Pero era por este lado. Sí, por aquí. Vamos. Creo que va a ser buen momento de empezar a gastar la escopeta, que aún no la he probado la escopeta. Llevamos 8 capítulos, creo que este es el 8 y aún no la he probado. Así que, qué mejor momento, que sí, es que de hecho me la voy a poner ya. Sí, porque no me fío. No quiero volver a morir. Si vuelvo a morir haré un recorte porque no vais a ver otra vez todo esto. Vale, vamos para allá.
Pues he hecho, madre mía, menos mal que he guardado, porque he muerto arriba. No, no, no he llegado a morir, pero no quería gastar plantas y... Pero, o sea, sí, he vuelto a cargar la partida y aquí sí que he muerto. No, porque los zombies no he llegado a escapar. Corre, corre, corre. No, mierda, otra vez me ha cogido. Me cago en la leche, tío. Es que, ¿cómo me suelto? Es que no sé si tengo que pulsar algún botón para soltarme antes. No sé si... ¡Mierda! Pensaba que estaba muerto. Me cago en la puta. Ahora estoy muerta. Ahora sí que estoy jodida. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué puta rabia me da! Me da mucha... Me da igual hablar mal, pero me da puta rabia. Bueno, pues ahora sí, no vais a ver otra vez todo el recorrido que... Ya me lo sé de memoria, no vais a ver otra vez todo el recorrido. Voy a cortar y volveré a reanudar cuando esté en la zona esa. ¿Veis? Ahora no viene perro. Se ve que es cuando doy la vuelta. Yo creo que será ese que estamos viendo ahí que salta. Lo que pasa es que prefiero quedarme en un recorrido así. Vamos, ven. Que sigue vivo. Es que a lo mejor el que entra es otro. Ese de ahí a lo mejor entra. Y por eso han venido antes dos, porque no es que venga uno, sino que también entra ese. Vamos, coge todo, espero no tener que volver aquí. Sí, cógelo, coge, sí, hierba roja. Vamos, cógelo. Hierba roja, sí. Creo que eso es queroseno, mierda. Si lo sé, me traigo, bueno. Aún queda mucho queroseno. Bonita zona, coger químico. Vale, bonita zona para que haya queroseno. Vale. Lo que voy a hacer es apuntarme que aquí hay queroseno. Por si me quedo... Que hay queroseno aquí. Porque... En una habitación ya gasté todo el queroseno, en la otra habitación creo que me quedaba muy poquito, en la sala del baúl. Y espero que cada vez que tenga que entrar ahí para llenarlo del queroseno no me salga un perro. Vale, pero bueno, si me sale ya sé la táctica, la tercera bala vencida. Y es lo que me pasa con los perros, siempre es a la tercera. Voy a poner ahora a llevar esta. Siempre es a la tercera cuando me los cargo, no sé por qué. Y ahora quería ir a la zona donde está Richard, que dije que esa zona me faltaba también, porque había un zombie, había una puerta ahí. Lo que pasa es que voy bastante llena y debería ir primero al baúl a dejar las cosillas, sí. Voy a ir primero al baúl a dejar las cosillas y luego iré a la zona donde está Richard. Porque había una puerta, entrabas y hay una puerta que no he pasado, que está abierta pero no he pasado, que hay un zombie. Seguramente lo tenga que matar porque era un pasillo bastante estrecho. Vale, ¿cómo me sale el patio? Ah, mira, ahora me sale verde el patio. Entonces, espérate que no he... Agente químico que detiene el crecimiento de las plantas. Herbicida. Agente químico que detiene el crecimiento de las plantas. Es que estoy pensando que hay una parte... ¿Dónde está? Vale, aquí me la apunté. Hay una parte... No. Hay una parte... Está en la planta... Vale, está en la planta de abajo. En la planta de abajo, en una de las zonas rojas,
donde está el pasillo largo, había una fuente con una planta que se movía y me iba a acercar un poquito porque había bastantes plantas para cogerlas y me iba a acercar para coger una de las plantas curativas y la planta esa que os digo que se movía así alrededor de la fuente, que parecían brazos y todo eso, hizo así como que no le hizo mucha gracia, hizo un movimiento así como si me fuera a atacar. Entonces estoy pensando que si el químico este, ¿para qué me ha dicho? Para detiene el crecimiento de las plantas. A lo mejor hay que utilizarlo con la planta esa, pero no sé cómo. Aunque había una cosa que bombeaba agua a donde estaba, bombeaba agua por la fuente. No sé, en fin. Creo que eso lo intentaré experimentar en el siguiente guardado porque no quiero repetir lo de los perros, la verdad. Así que no me quiero arriesgar a ir ahora, aunque podría hacerlo y ver a ver qué sale, no sé, intentar cosillas, pero me ha costado mucho lo de los perros, me ha costado 3 intentos y no quiero. ¿Por qué está lleno de zombies de esos ahora? Eso me lo podéis explicar porque es que no lo entiendo. O sea, bueno, a ver, entiendo que no va a estar, no va a ser todo súper bonito y agradable. Ah, igual no debería haber colocado la máscara. Estoy pensando ahora, igual no debería haber colocado la máscara. Porque estos zombies han aparecido después de haber colocado la máscara. La primera máscara. Igual no la debería haber colocado. Igual lo he hecho mal. Sí, igual sí. Puede ser que la haya hecho mal, pero no lo sé, es que no lo sé. Mi idea es ir colocando las máscaras conforme las vaya encontrando, pero igual es mejor colocarlas de una vez y no poquito a poco. Porque es que estos zombies no me salían antes. Es que si no, entiendo que el juego te vaya poniendo zombies y esas cosas, pero ya os digo que no sé, es que así de repente me han empezado a aparecer estos zombies así sin más. Este sí que debería intentar matarlo. No se levanta. Es que no sé cómo irá el percal con este, ¿sabéis? No sé si habrá. No, es el rayo, es el rayo. No sé si habrá que matarlo, si no habrá que matarlo, si lo podré quemar. Voy a coger el queroseno por si acaso. Madre mía, madre mía. ¿Cuántos disparos le he tenido que meter? 5 disparos para matarlo. Oh, qué rabia. Es que igual he hecho las cosas mal, por eso me da rabia. Por eso me da rabia. Así que lo tengo súper organizado. El botiquín. Vale. Y el herbicida lo voy a dejar para más adelante. Vamos a dejarlo aquí abajo con los coleccionables o las cositas estas. ¿Veis? Ahí tenemos la otra máscara, se veía ahí. Y vamos a combinarla. Vale. Dejamos aquí y vamos a coger el cargador, ahora sí, el cargador, la escopeta, no, la escopeta estropeada, no. Lo que voy a hacer es coger la muni de escopeta, recarga para escopeta aquí, voy a recargarla y la dejo. Vale, vamos a combinar aquí.
Vale, y ahora lo que voy a hacer es dejar esto. No, y quiero coger el queroseno y el mechero por si... Sí, por si puedo quemar al zombie ese que hay arriba, que no me vuelva a aparecer, por favor. Y voy a llevar la escopeta por si acaso se ha vuelto a levantar. Por si se ha vuelto a levantar. Espero que no, por favor, espero que no. No se oye nada, pero es que... En este juego nunca se sabe, porque encima como no se ve nada... ¡Ay, no está! Pues se ve que este tipo de zombie no hace falta... Lo matas y muere, no hace falta quemarlo. Mira, me lo podéis dejar en los comentarios, así me informo, porque lo hubiera... Es que ya no me fío, ya no sé lo que va a haber. Yo pienso que es una zona segura, que la he limpiado y todo, y a lo mejor abro y hay uno de estos que corren y van con garras. Pues si hubiera llevado esto encima, le hubiera echado el queroseno. No sé si es que a lo mejor lo mato y muere completamente, o lo mato y si no le echo queroseno y cambio de habitación, desaparece y a lo mejor reaparece en otra habitación para dar un poco por saco. Vale, aquí estaba Richard. Que yo creo que vamos a ver la habitación esa donde está Richard. Vamos a ver... A ver, el mapa de arriba. Lo que hay ahí, yo creo que era un zombie, pero es que a lo mejor era un zombie normal y ahora sale... Voy a llevar la escopeta y si veo que es un zombie normal, cambio a la pistolita. Porque a F... Voy a cambiar la pistolita porque parece que no hay de los que corren. Está cerrada, la cerradura tiene grabada el emblema de un escudo. Vale, escudo, llave, escudo. Llave, escudo. Me lo voy a apuntar para saber que esta puerta se abre con la llave de un escudo. Entonces nos hace falta dos llaves más. Yo pensaba que solo nos hacía falta la llave de casco, pero no, parece que nos hace falta... La llave escudo también. A lo mejor le puedo hacer el lío en las escaleras. Mira, sí. Es que nos falta la puerta esta. Mira, pues a lo mejor no necesito gastar la muni. No sé. Vale, esta es una habitación cerrada con un bonito armario. Porque se ve ahí en la... Se ve así como una línea más finita y yo creo que eso será un armario, que a lo mejor tenemos sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sí. O a lo mejor se mueve el mueble. Lo que voy a hacer es... A ver si me deja... Si un candelabro no está encendido. Vale, a ver si me deja... ¡Me cago en tu puta estampa! ¡Joder, tío! Bueno, igual no tengo por qué matarlo. ¿Esto se mueve? Es que igual me meto ahí y me... Es que no sé... No, eso era un... ¡Oh, no, no, mierda! Tío, justo cuando me iba a echar para atrás me coge. ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me cago en la leche! Cuidado encima, utilízalo. Se va a levantar, hombre, por supuesto que se va a levantar. Por supuesto. A ver si me deja ahora. Ahora, no. Sí. ¿Desde cuándo los zombies han vuelto inteligentes y abren la puerta? Porque ya es la segunda vez que entro a otra sala, me confío en plan, no hay zombies, no hay zombies, está limpia. Y entra el zombie que había dejado atrás, entra en la sala. Pero sí, sin más, en plan como, vale, abre el pomo y entro. No en plan que tire la puerta abajo, que eso a lo mejor lo entendería más. No, 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 en plan, entro por la puerta, vamos, apártate, apártate, Jill. No te apartes, Jill. No pasa nada. No pasa nada, Jill. No estás en cuidado.
ver esto que hemos movido aquí. Lo bueno es que había una puerta, pues nada, cuando tengamos que... ¡Ay! ¿Recoger la carga para escopeta? Por supuesto. Hay copas de vino sobre la repisa. Vale, vale. Ay, de lujo, de lujo. Cuando tengamos que ir a abrir la puerta con la llave del escudo, pues lo bueno es que ya no está el tío este mareando. ¡Juan! Voy a morir, me cago en la puta. Yo que sabía que iba a haber ahí uno. Yo que sabía que iba a haber ahí uno. Es que espérate. No, está rojo, o sea, me hace falta coger algo. Joder, me cago en la leche. No, vale, mira, mal, 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 mal. Peligro. No, 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 ahora no me la juego ni un poquito, ¿eh? ¿Por qué no hace falta utilizar eso ahora? Se va a levantar fijo. Vale, no, está muerto. ¡Corre, Jill, apártate! Bien, así sí, Jill. La partitura, vale. Esto es para el piano. Hay copas de vino sobre la repisa. O sea, que había que entrar aquí sí o sí. Y además, ahora nos sale la habitación verde. O sea, que era lo que había que coger. Ahora tenemos la partitura completa, creo, ¿no? O a lo mejor falta alguna página a examinar. El principio y el final de la canción no aparecen. No aparecen el principio y el final porque ya los tengo yo. Vale, vale, vale. O sea que creo que esto quiere decir que ya tenemos la partitura completa. Guay. Guay, guay. Y tengo que ir y tomarme una planta. Pero vamos. Una planta no, un spray. Bueno, spray no lo quiero gastar, pero... Y espero como me salga ahora un zombie de estos... Es que como me salga ahora un zombie de estos que... Que corren... Como me salga ahora un zombie de los que corren, estoy muy jodida, muy jodida. Creo que voy a ir, lo voy a guardar y lo voy a dejar ya porque también llevo casi 40 minutos y no... Creo que está más cerca que ella, pero es que no sé si ir, ¿eh? Porque como me vuelva a salir el zombie, me voy a arriesgar. Si sale el zombie, me meto corriendo y prefiero dar toda la vuelta y... Y salir por la otra parte... Parece que no hay nada. Vamos, corre, 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 corre. Madre mía, es que ahora ya no me siento segura ni en los sitios seguros que ya había despejado. En fin. Anda, que el zombie que estaba en el pasadizo ese... Manda huevos, ¿eh? Joder, yo que estaba ahí, que me ha dado toda la rabia. Queda poco queroseno. ¿Relleno el recipiente? Sí, has llenado el recipiente y yo creo que ya no queda. Vale, este voy a apuntarme que ya he vaciado este baúl. O sea, este baúl no, perdón, este queroseno vacío. Vacío, vale. Ahora para coger queroseno tenemos que irnos a la zona donde están los perros, perfecto. Se va complicando, ¿eh? Se va poniendo bastante complicado este Resident Evil, ¿eh? Vale, pues ahora... Ay, mira, voy a combinar esto para ver si... Y en el capítulo que viene, porque ya os digo que llevamos casi 40 minutos, no sé en cuánto tiempo se quedará con el recorte de tener que volver a la zona de los perros, pero no será mucho recorte, así que... Vale. No sé en cuánto se quedará, pero se quedará casi 40 minutos porque tampoco le quitará un par de minutos o así. Tampoco es que haya tardado mucho. Vale, vamos a juntar esto. Y urgentemente la planta. Vamos a coger de esta. Vale, ya estamos bien.
Vale, no. Y vamos a combinar esto con esto. Y ahora vamos a examinar. Su título es Claro de Luna. Vale. Partitura completa de la sonata Claro de Luna. Vale, ya tenemos la partitura. O sea que la voy a dejar aquí. Porque en el próximo capítulo... Sí, en el próximo capítulo iré... Iré a la parte de... Iré a la parte, a la habitación del piano a colocar la partitura, a ver qué pasa. Y bueno, pues esto creo que lo voy a dejar. Porque creo que en la parte del piano... De momento, si no me salen los zombies estos que corren y llevan garras... de momento así yo creo que voy bien, pero no lo sé. Y bueno, pues ahora sí voy a dejar el capítulo. Espero que os haya gustado este capítulo. He muerto un poquillo, pero... Es que es la primera vez que juego este Resident Evil, porque cuando morí dos veces con los perros también, cuando morí dos veces cuando tenía que coger el collar, también me pusisteis en los comentarios alguna persona, has muerto dos veces tal, así en plan como diciendo qué mala eres o por qué mueres tanto y qué queréis que os diga. Es la primera vez que juego este Resident Evil, no es como otras personas que ya lo han jugado en la PlayStation, en la primera PlayStation o en GameCube y tal. Yo no lo he jugado nunca, así que es normal que muera de vez en cuando. Yo tampoco digo que juegue estupendamente, yo sé que manqueo mucho a la hora, sobre todo a la hora de apuntar, disparar y todo eso, o sea que yo sé que no juego perfecto, pero es normal que muera, che, no voy a pasarme todo el juego sin morir ni una vez. Así que bueno, perdonad por esas dos muertes de este capítulo, también por la parte que he tenido que volver a cargar el capítulo, porque en la zona de los espejos había uno de esos que os digo. Entonces, ¿me podéis decir por qué sale? Si es porque haya colocado la máscara. Si tiene algo que ver a que salgan estos zombies que no habían salido hasta ahora. Estos zombies que os digo que tienen las garras y todo eso. También lo que os he preguntado en el capítulo anterior, en la parte del patio donde viene el tío corriendo, el zombie corriendo. Pero no era igual que esto, era un zombie, yo creo que era el compañero de Jill. Donde hemos cogido el lanzagranadas, si es importante volver porque me sale aún... Como veis me sale aún en rojo. Y nada, iré a la zona del piano y ya, yo creo que ya me queda muy muy poquito por explorar. Me queda muy poquito por explorar que yo tenga llave. Es que con la llave ya hemos abierto todo, me faltan dos llaves, la llave escudo y la llave del casco. Lo que haré en el próximo capítulo, antes de ir a la sala del piano, iré primero a la zona donde está la planta para mirar eso que os he dicho, que me podéis decir si vale lo que hemos cogido, el saco que hemos cogido que cancela el crecimiento de las plantas, si tiene algo que ver con esa planta. No hace falta que me digáis lo que hay que hacer, pero decirme si tiene algo que ver o no. Yo pienso que sí, pero no estoy segura. Pero bueno, como voy a guardar el próximo capítulo, cuando empiece, como ya habré guardado y se muero, pues bueno, no pasa nada. Pues en el próximo capítulo iré a esa zona y miraré a ver si se puede hacer algo con eso. Y nada, no me enrollo más, casi 45 minutos se me ha hecho muy largo, de verdad no quiero hacerlos tan largos los capítulos, pero aparte de que me enrollan los saludos, las despedidas y tal, es que se me pasa el tiempo volando. O sea, ha llegado un punto del juego que cuando miro el cronómetro digo, Dios, ¿llevo ya 40 minutos? Se me ha pasado el tiempo volando. Y bueno, pues lo dicho, no me enrollo más, espero que os haya gustado este capítulo, perdonad lo de las muertes, como ya he dicho, pero es normal. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Besitos y hasta la próxima.